Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noticias Pamboleras. El día de hoy hablaremos de la edición 49 de tu noticiero deportivo con su servidor, Guillermo Villa. Y bueno, amigos, comencemos. Arrancamos este video con una noticia maravillosa. El equipo Verdes FC calificó a la gran final de la primera división de Belice, en donde van a enfrentar al conjunto de Altitud. Verdes dejó en el camino a San Pedro Pirates tras derrotarlos en el marcador global de 5 goles por 4. Los pupilos de David Pérez y Manuel Can buscarán conseguir un título más de liga y asegurar medio boleto para la Scotiabank CONCACAF League. En otros temas, Noticias Pamboleras se encuentra en tierras mundialistas. Hace unos días, nuestro corresponsal y cabeza de proyecto, Daniel Villa, empezó un viaje de ensueño. Estará presente en tres encuentros de fase de grupos: México contra Polonia, España contra Costa Rica y Brasil contra Serbia. A su llegada a Qatar, dio un recorrido a todo su hotel y al siguiente día tuvo un tour por Doha, Qatar, y estuvo paseando en los alrededores hasta llegar al Fan Fest para ver el encuentro entre Inglaterra y la selección de Irán. Y en el camino se encontró a Israel, el famoso Chemas, que fue partícipe en su momento del canal Wherever Tomorrow junto al buen Gabriel Montiel. Y así ha sido un inicio de viaje impresionante, que todos sabemos que falta mucho por conocer y encuentros que ver. Daniel es ejemplo de que el querer es poder y que los sueños sí se pueden cumplir. Doha es una ciudad maravillosa y con mucha afición. Estamos ansiosos del México contra Polonia. Y en más temas mundialistas, por fin se hizo la inauguración de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en donde estuvo presente el famoso Morgan Freeman y muchas escenas más icónicas y muy emotivas. Nosotros, Noticias Pamboleras, estuvimos presentes disfrutando la inauguración en el hotel Breathless Soul Resort and Spa en el Breathless Stadium. Todo esto en agradecimiento a Luis Carlín y a Yasmín Polanco por la oportunidad a nosotros, los medios de comunicación, de poder cubrir este majestuoso evento. La escenografía espectacular, el ambiente de locura y en donde se disfrutó el encuentro de Qatar contra Ecuador. Y en el lapso del medio tiempo pudimos encontrarnos a José Luis Parejita López, exfutbolista profesional y exparticipante del reality show Hexatlón México, en donde tuvimos la oportunidad de poderlo entrevistar. Así que, amigos, disfruten la entrevista. Amigos, nos encontramos con el buen Parejita López. Primero que nada, pues bienvenido aquí a Cancún. ¿Cómo ves este espectáculo de la Copa del Mundo? Antes que nada, gracias. Gracias. Muy contento de estar otra vez de vuelta aquí en mi segunda casa, que es el Breathless. Y bueno, ahorita ya es disfrutar de esta gran fiesta, de este gran deporte y sobre todo lo que significa, ¿no? Poder estar en la inauguración del Mundial. Yo creo que es de los eventos que la gente ha esperado por mucho tiempo. Son 4 años que estábamos esperando y bueno, ahora vamos a ver con qué nos sorprende la gente de Qatar. ¿Cómo ves a la selección mexicana? Pues cada 4 años nos da esa ilusión de poder llegar primero que nada a ese quinto partido. ¿Cómo ves este grupo de la selección mexicana? Bueno, mira, yo como siempre lo he dicho, siempre aquí paso a paso, o sea, no pensar en el quinto partido, sino primero en Polonia. Yo creo que hay grandes jugadores. Lamentablemente yo no veo un buen grupo. O sea, esperemos que el inicio de este mundial para la selección sea con el pie derecho, que puedan ganar. Sabemos que es complicado porque Polonia tiene un muy buen delantero, gente que también le ayuda a Lewandowski, pero como te digo, o sea, tenemos muy buenos jugadores. Ahora pues ya empieza lo importante, esperemos que vayan más motivados y que eso les va a ayudar para conseguir un buen resultado en este primer partido. ¿Crees,
Agradecemos al Parejita por la entrevista y de igual manera estuvimos con Giovanni Solazzi, vicepresidente deportivo de Cancún FC, en donde platicamos acerca de la inauguración de la selección mexicana y de lo que se viene para Cancún FC en el Clausura 2023, en donde le deseamos la mayor de las suertes. Amigos, nos encontramos con Giovanni Solazzi, vicepresidente del conjunto de Cancún FC. Primero que nada, pues, bienvenido aquí al Hotel Breathless. ¿Cómo va el conjunto de Cancún FC para esta próxima temporada, Clausura 2023? Muchas gracias, Guillermo. Todo bien. Lugar lindo, ¿eh? Está muy, muy bonito ese lugar. Gracias a Breathless por invitarnos. Bien, acabamos de empezar la pretemporada. Entonces ya vamos a tener un equipo, un partido importante temprano. Ya el miércoles, contra Cruz Azul. Pero preparando, va a ser una pretemporada muy larga. Estamos hablando de diferentes semanas. Seguro tenemos tiempo para mejorar el equipo, trabajar, crecer y llegar listo la primera semana de enero, cuando empiece la liga. Dos partidos muy, muy importantes, ya comentabas, primero que es Cruz Azul y luego Rayados. ¿Qué significa para el equipo enfrentarse a dos equipos de primera división? Buena pregunta, claro. Partidos grandes, llegan dos equipos gigantes, es motivante para los jugadores, es algo muy bonito. Ya jugamos el verano pasado contra América, te recuerdas, el estadio lleno, 15.000 personas. Decimos que es como un preview, o sea, es algo que ahora está pasando por la pretemporada y que en futuro queremos aquí en Cancún todas las temporadas. Que llegue en Cancún, que llegue Cruz Azul, Monterrey, Chivas, América, no solamente para pretemporada, sino para jugar la liga. Eso es lo que queremos. Ahora tenemos pretemporadas, pero son siempre muy buenos partidos en una muy, muy, muy buena atmósfera. Porque claro que hay más gente, me encantaría tener toda esa gente durante los partidos de liga, pero es difícil. La verdad, mira, está ahí Edson, nuestro portero, la verdad que es muy motivante para los jugadores. Y por eso invito a que la gente vaya al estadio, ahí os esperamos. Los precios de los boletos son mucho más accesibles, ¿no?, que en pasado, cuando habían aquí otros equipos, que para el partido de pretemporada los precios eran gigantes. Los precios son accesibles. Me gustaría tener como contra América, el verano pasado, un estadio lleno, porque es muy lindo. Lanzamos nuestra nueva playera ese día durante el partido, que entonces os invitamos a todos al estadio Andrés Quintana Roo el miércoles a las 8. Ahora hablamos un poquito sobre la Copa del Mundo. ¿Cómo ves esta inauguración aquí en el Hotel Breathless? No, la verdad es que es espectacular. O sea, aquí es espectacular. El lugar lindo, lo que hicieron, el museo, hay también una playera de Cancún. La verdad es espectacular. Felicidades a Breathless por lo que están organizando y lo que crearon aquí. La Copa del Mundo, bueno, yo ni fue, no soy un gran fan de Qatar. Pero ahí es, ya es demasiado tarde, ya empezó. La verdad que le tengo mucho cariño para México. Italia no está, yo soy italiano. Vamos México, un partido muy importante el martes. Yo creo que ya se decide la Copa del Mundo para México en este primer partido. Parece feo, pero sabemos que hay que, por lo menos, un empate. Hay que ganar contra Polonia, porque luego el partido contra Argentina es muy difícil. La Argentina es una en este momento una de las selecciones para mí más fuertes. Pero entonces ya el martes empieza con un partidazo para México, ojalá que pueda ganar. Vamos, mi México. ¿Pronóstico para el México-Polonia? Pronóstico para México-Polonia, 2-1 México. Y vamos, a darle todo. Ahora, para último, ¿qué podemos esperar de Cancún FC? Sabemos que esta temporada fue, digamos, que una de las peores de la historia. ¿Refuerzos? ¿Van a llegar refuerzos? Sí, van a llegar refuerzos, claro. La temporada fue mala, empezamos muy bien y luego fue una muy mala pretemporada, no hay que escondernos. Llegamos penúltimos, un equipo muy joven y vamos a mejorar, tenemos que mejorar el equipo. Claro que hay muchas cosas que estamos mejorando, infraestructura a nivel de equipos, de organización, que es mucho más importante de los resultados en este momento, que no hay ascenso. Siempre es importante ganar, pero recuerdo que no hay ascenso. Entonces lo que estamos haciendo es construir, poner la base. El equipo va a quedar uno de los equipos más jóvenes, porque eso es parte del proyecto. Entonces hay que crecer, creo que la base va a ser más o menos la misma.
pero sí, van a llegar nuevos jugadores, estamos trabajando en eso, hay diferentes repartos y posiciones donde tenemos que mejorar, pero lo importante es seguir creciendo como organización en todo lo que está atrás de por qué, porque cuando abra el ascenso, ojalá ya que abra este verano, nosotros estamos haciendo todos para poder certificar, estar listos para ganar y ascender a Liga MX, porque eso es el objetivo número uno del equipo, de la organización, de los dueños, de la ciudad, de todos. Ir a Liga MX tan pronto como se pueda. En este momento todavía no se puede. Muchísimas gracias, Gio, y mucho éxito para esta temporada. Gracias, Ofero. En el evento llegó la famosísima ola que hizo emocionar a toda la afición de distintas nacionalidades presentes en este grandioso hotel de Cancún, Quintana Roo, exactamente en el kilómetro 4.5 de la zona hotelera. Y seguimos con la cobertura del Mundial de Qatar 2022. Se disputaron ya 4 encuentros en el inicio de la Copa del Mundo, en donde ya tuvimos nuestra primer goleada. Aquí les dejamos los resultados al momento. Qatar 0, Ecuador 2, Inglaterra 6, Irán 2, Holanda 2, Senegal 0 y Estados Unidos 1, Gales 1. Y en donde el día de hoy la selección mexicana tendrá su debut en la justa, en donde enfrentarán a Polonia, liderada por el jugador Robert Lewandowski. El encuentro será en punto de las 10 de la mañana hora Ciudad de México y 11 hora Cancún, en donde será transmitido por todos los medios de México, en donde el futbolista yucateco Henry Martin parece indicar que será el delantero titular en este primer encuentro. Para iniciar el día, la selección argentina enfrentará a Arabia Saudita en su debut mundialista en punto de las 4 de la mañana, hora Ciudad de México, 5, hora Cancún, en donde será la última oportunidad para la pulga Lionel Messi de conseguir el título del mundo. Y antes de finalizar este video, Cruz Azul se encuentra en la Riviera Maya, en donde está haciendo su pretemporada rumbo al Clausura 2023 de la Liga MX, en donde va a sostener 2 encuentros amistosos en tierras quintanarruenses, uno contra Cancún FC y el otro con el Interplaya del Carmen. Tras esto, el futbolista Jesús Corona mandó este mensaje para la afición azul en Cancún. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Jesús Corona y los quiero invitar este miércoles 23 de noviembre al estadio Andrés Quintana Roo a disfrutar el partido Cruz Azul frente a Cancún FC. Ahí los esperamos, amigos. Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy, pero antes de finalizar este video, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Blogger y TikTok. Nosotros somos Noticias Pamboleras y nos vemos, amigos, en el próximo video. Hasta pronto.